a todos. A todos los que se hicieron presentes, muchísimas gracias. Les vamos a contar qué es lo que ha sucedido. Hace dos semanas atrás, a través de YouTube, se ha publicado una entrevista de una periodista que entrevistó a Fernando Sichero. Este es un hombre en lengua de señas, Fernando Sichero. Él es un profesional cirujano, cardiocirujano, experto en el tema, y que hace un tiempito atrás ha asumido el cargo de director del Hospital Roca. En esta entrevista estuvieron dialogando en relación a diferentes aspectos vinculados a la educación de la comunidad de niños sordos. Sichero dijo que las señas son un lenguaje, que no son un idioma, que son una manera de que las niñas, los niños sordos, se puedan comunicar entre sí, adaptando de alguna manera la comunicación. Pero nosotros, como docentes, yo como docente, con tantos años de trabajo en escuelas públicas, en relación a la educación intercultural bilingüe, y toda la cantidad de docentes sordos y oyentes con experiencia en bilingüismo aquí presentes, pensamos que todo esto que estuvo hablando el director en relación a la educación de los niños sordos, él que es un médico, habló de la educación de los niños sordos, y esto no puede ser. La lengua de señas es un idioma, es nuestro idioma. Él piensa que es sencillo para los niños sordos, pero no, es una lengua visual que se va adquiriendo y que construye nuestra identidad, nuestra cultura, al igual que ocurre con cualquier otro idioma, el español, el francés y demás, es lo mismo. El doctor Sichero dijo que los niños sordos tienen que adaptarse para poder incorporarse a la sociedad oyente, y que esto es muy difícil y hay que buscar la manera de que puedan adaptarse y llegar a adaptarse a ser normales como en la comunidad de personas oyentes, y que para eso hay que enseñar desde el oralismo, educar el oído, que puedan leer y escribir para adaptarse e incorporarse a la sociedad. Y lo que nosotros decimos es que la adaptación no es difícil, la búsqueda no tiene que ser buscar este tipo de igualdad. Lo que nosotros hablamos es de educar, y no hablamos de la boca o del oído. Eso es lo que no es lo que nos va a hacer normales. Tenemos un idioma que es la lengua de señas, que es nuestra lengua natural, nuestro idioma natural, un idioma visual. La lengua de señas, según este médico, es muy difícil para, por ejemplo, hacer un himno nacional. Pero él sabe de lengua de señas como para decir algo como esto. Hay una traducción del himno a la lengua de señas, como puede ocurrir con un montón de otras cosas que se traducen. La lengua de señas es sumamente rica, nuestra cultura lo es. Tenemos una historia de muchísimos años, una lengua, nuestros derechos lingüísticos y culturales, sí, que son a través de la lengua de señas que adquirimos estos conocimientos. Hay muchísimas más cosas que ha dicho esta persona que son muy opresivas para la comunidad sorda y que nos han enojado enormemente. Después de tantos años, ¿sí? De 141 años que han transcurrido desde el Congreso de Milán hasta el día de hoy, seguimos en la misma situación de opresión, muy frustrante y mucho sufrimiento, un fracaso de la educación de las niñas y niños sordos. ¿A ustedes les parece que puede ser de esta manera? No queremos sufrir más. A todas las familias
de personas oyentes y sordas que se han hecho presentes, la Confederación Argentina de Sordos, las asociaciones de sordos, todos los profesionales aquí presentes de la psicología, de la medicina, todas las personas que estamos aquí apoyamos a la comunidad sorda. Quiero dejar una reflexión. El doctor Fernando Sichero, si estuviera frente a mí, pudiera hacerle una pregunta, le preguntaría si un docente puede ir a hacer una cirugía. ¿Es posible? ¿Puede hacerlo? Es imposible, no se puede. Lo mismo, yo soy docente, tengo un título y experiencia en el ámbito educativo. Puedo trabajar en ese espacio, pero en cuestiones de salud, de cirugía, yo no puedo meterme, no es mi ámbito. Eso se lo dejo a los profesionales que se encargan de esto, hay que respetar ese espacio. Lo mismo en relación a la comunidad de personas sordas y su educación, no se puede meter un profesional de la medicina. ¿Cómo puede ser esto? La lengua de señas sigue siendo oprimida, pero debemos adquirir nuestra libertad. Es nuestro derecho y nuestro derecho ha sido gravemente violado. Hay lingüistas alrededor del mundo, profesionales de diferentes países que han investigado las diferentes lenguas de señas y dicen que son lenguas naturales, lenguas completas, lenguas con su gramática, con todos sus componentes lingüísticos, tal como cualquier otro idioma, francés, cualquier idioma que se les pueda ocurrir, español. Las lenguas de señas son idiomas y tenemos derecho desde la convención a que sea respetada nuestra lengua. Sí, este reconocimiento de la lengua de señas figura en la convención. Bueno, desde la comunidad sorda ya son 140 años de esta lucha. Y las chicas y los chicos sordos en las escuelas primarias bilingües pueden avanzar y desarrollarse muchísimo, después acceder a la educación secundaria y posteriormente a los espacios de educación superior, a las universidades con intérpretes, y recibirse y adquirir títulos profesionales. Esto ocurre cada vez más. Esto está ocurriendo, cada vez más personas sordas tituladas, gracias a la presencia de intérpretes en estos espacios. Así que bueno, ahora el director lamentablemente no está presente porque está de vacaciones. De todos modos, el director Sichero hizo un pedido de disculpas y una reflexión muy profunda es lo que le pedimos para que pueda cambiar esta perspectiva. Un director de un espacio como este. Usted, doctor Sichero, no puede volver a hablar con respecto a la comunidad de personas sordas. Nosotros, las personas sordas, nos hemos hecho presentes y estamos abiertos a hablar en conjunto y a accionar en equipo. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Adelante, por favor, Yael. Disculpen, estoy con una mezcla de sensaciones, de angustia. Adelante, Yael. Yael representa a la Confederación Argentina de Sordos. Bienvenida, gracias. Bueno, podés tomar la palabra. Estoy muy emocionada por todo lo que dijiste, Cecilia. Les agradezco a todas las personas que se han convocado. Sinceramente, hay algunas personas que no conozco, que no me conocen. Yo soy Yael Saint Paul, soy vocal segunda de la Confederación Argentina de Sordos y vine con mi compañera Julia Balmarrosa, que es la secretaria, el primer vocal Facundo Prieto. Este es un momento complicado. Acabamos de tener una reunión con el vicedirector del hospital, estuvimos hablando. Nos pidió disculpas, que nos dijo que necesitaba capacitarse y aprender sobre la comunidad sorda. Y yo me quedé reflexionando y le dije que nosotros necesitamos trabajar en conjunto.
no solamente la opresión, el tema de la opresión, sino de la privación lingüística. Porque es nuestro idioma, tiene gramática nuestro idioma, la lengua de señas argentina. Y podemos estar en equidad con cualquier persona sorda, con cualquier persona oyente, lo mismo que dijo Cecilia. Nuestro idioma es muy rico y nosotros le propusimos hacer una capacitación en conjunto y me puse firme con esto, porque este es el momento. Estamos trabajando ya en el Congreso con respecto al proyecto para que nos visibilicen, para que cambien la mirada, porque tenemos derecho social, derechos humanos, derechos lingüísticos. ¿Piensan que es fácil? No, hace mucho tiempo que venimos trabajando. El discurso médico tiene mucha influencia y esto nos perjudica a la comunidad. Por eso estamos acá. Acá hay personas sordas, firmes, dando nuestra voz. Es momento de reunirnos, de trabajar juntos. Y yo por eso les pedí que hiciéramos un acta de lo que estábamos hablando, algunos puntos, para tener una prueba de lo que estuvimos hablando, tanto personas sordas y oyentes, porque no es solamente una reunión privada. Yo, además de ser de la comunidad, soy profesora también. Y defiendo a todos mis compañeros, estuve con Pablo Lemo y con Cecilia. No vamos a aflojar, no es momento de aflojar. Llegó el momento de nuestra lucha porque se va a aprobar la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina. Eso es fundamental para todas las instituciones, para todo. Para mejorar la calidad de vida de las personas sordas. En el área de educación, de trabajo, de familia también. Ya llegó el momento. El doctor Cichero, quiero que si me estás viendo, quiero que me escuches. Acá estamos las personas sordas. La Confederación Argentina de Sordos está abierta para brindar una capacitación. Nosotros cumplimos con la palabra que damos. Ustedes también cumplan. Por favor, cambien esa mirada y tengan un poco de empatía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora invito a Valeria González. ¿Te presentas vos o te presento yo? Bueno, ella es una persona sorda y es vicedirectora de una escuela pública intercultural bilingüe para niñas y niños sordos. Así que es un ejemplo, un modelo para nosotros. Hola, esta es mi seña, Valeria. Desde hace muchos años que estoy trabajando en las escuelas de sordos. Yo me formé en la carrera terciaria como profesora de sordos, continué mi carrera. El tema de educación fue cambiando. Nos basamos en la ley de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas sordas de la educación. Nos basamos en la prioridad de transmitir contenidos valiosos que son posibles gracias a la lengua de señas. Porque la lengua de señas es nuestra primera lengua, nuestra lengua de conocimiento, de la identidad, de la cultura. Y también enseñamos y transmitimos el español como segunda lengua en su forma escrita o oral. Pero son dos lenguas diferentes. La lengua de señas es el vehículo que permite el aprendizaje, el acceso fluido a la información, a la comprensión de manera constructiva del conocimiento, a la producción lingüística de la persona. Y el español se aprende desde el canal visual y aprendemos y enseñamos la gramática del español. Los docentes que estamos acá reunidos, que trabajamos en las escuelas,
somos profesionales de la educación, tenemos una formación, tanto sordos como oyentes trabajamos en las escuelas, nos consideramos y somos profesionales junto a otros profesionales de plástica, de educación física, de celadores, todos conformamos una educación para garantizar este derecho a la educación. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que el Estado debe respetar y reconocer la lengua de señas como el idioma de las personas sordas, como el idioma que transmite y construye el conocimiento, como el idioma de la cultura, de la identidad de las personas sordas. Me uno a lo que ya dijeron mis compañeras, me uno a la lucha de tantos años dentro de la escuela. Y siempre queremos apoyar y manifestar nuestra postura de la educación de las personas sordas. Así que nada más, muchas gracias. Ahora llamamos a Sol Muñoz. Ella es docente de niños sordos y especializada en bilingüismo. Con muchísimos años de experiencia, 23 años de experiencia en el bilingüismo. Así que a las personas sordas docentes que enseñan, les quiero contar que es importante trabajar junto a profesionales oyentes también, que tienen dominio del español, que es la lengua segunda de la escuela, y está bueno poder hacer este trabajo en equipo, en conjunto. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir realmente avanzar. Así que bienvenida, Sol. Muchas gracias. Yo, en cuanto a mi experiencia en educación bilingüe para personas sordas, bilingüe intercultural, estamos trabajando y haciendo nuestra tarea en función a la normativa que es lo que eso indica, que es cómo aprenden las personas sordas. Respetamos los contenidos de enseñanza del diseño curricular. Pero, una alerta, la construcción de este aprendizaje necesita la presencia de modelos, necesita una participación activa, igual que cualquier niño necesita para aprender tener un posicionamiento activo, y los docentes debemos cuidar ese lugar y promover las situaciones de construcción de conocimiento y no marcarlos y estigmatizarlos con el error. Nosotros somos profesionales de la educación y debemos intervenir en el aprendizaje. Todo forma parte de este trayecto educativo. Entonces, nosotros como profesionales de la educación nos basamos en el diseño curricular y también en la participación activa y constructiva del niño como sujeto de construcción de conocimiento, haciendo énfasis en lo positivo, en sus posibilidades, en sus capacidades, en las cosas que pueden hacer los alumnos. El doctor, los manifiestos del doctor Cichero realmente asustan. Uno de sus manifiestos dijo: los docentes hablamos el único idioma que se habla, que es el español. La lengua de señas, no. Ahí muestra esta asimetría hegemónica. Los maestros nos comunicamos de manera normales. ¿Pero qué es normal? ¿Qué quiere decir eso? Que el otro es anormal y tiene una falla. ¿Por qué nuevamente esa asimetría, esa hegemonía? Nosotros docentes como profesionales de la educación también, y los oyentes, participamos e interactuamos de la sociedad. Este discurso dice: ellos interactúan de manera cerrada, entonces tienen que ellos adaptarse a lo que está considerado como normal dentro de la sociedad mayoritaria. Pero, ¿qué es eso? Desde ese posicionamiento puede
ser sujeto de construcción de aprendizaje con esa opresión, con esa asimetría. Entonces, nuestro segundo punto es preservar este posicionamiento del alumno como construcción del aprendizaje. Y desde ahí, hacer nuestro trabajo. Separarnos desde el enfoque rehabilitador, focalizado únicamente en el habla y en lo oral. Por eso nos parece muy importante este momento de reflexión y de que cada uno defina en dónde está parado. En una educación bilingüe intercultural, donde considera a los sujetos como constructores del conocimiento y donde el español también es un objeto de conocimiento a ser construido por ese sujeto. Nosotros ya somos testigos de que los alumnos sordos pueden construir conocimiento, pueden aprender, que con la lengua de señas se logra el aprendizaje, el avance académico, el disfrute. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por último, nos parece muy importante que, y fundamental, que estén representadas las familias, familias oyentes de hijos sordos que asisten a la educación intercultural bilingüe y que brinden su testimonio. Así que, por favor, está presente la mamá. La mamá de Iván está presente, se fue, me dicen. Se le hizo tarde. Bueno. No hay problema, no está presente, lamentablemente, pido disculpas. ¿Alguna otra familia, madres, padres de niñas, niños sordos que quieran prestar su testimonio? ¿No? Bueno, no hay problema, ya vamos a cerrar este momento. Así que me gustaría contarles, con respecto al pañuelo de color azul, estos pañuelos que hemos traído son de nuestra escuela pública bilingüe. Los alumnos con sus familias en sus casas han confeccionado sus pañuelos y cada uno los fue trayendo a la escuela. Están prestados aquí para que los pudiéramos compartir y ver. Este es el testimonio de las familias presentes. Así que un aplauso para las familias. Bueno, damos por cerrado este momento. Muchas gracias y a continuar la lucha. Gracias. Vamos a, con respecto al himno nacional, Graciela, ¿estás presente? Graciela Ruotti. Hola. En este momento tan importante y emocionante también, muy importante para la comunidad sorda, para los docentes, que estamos todos juntos. Nuestra forma de marchar también, cada vez que terminamos una marcha, es cantar el himno nacional. El doctor Cichero había dicho que la lengua de señas no era un idioma y nosotros queremos mostrar que sí a Verónica. Quiero convocar a Verónica y a Cecilia Maltés y todos compartiremos el himno. Bueno, Cecilia no la veo. Bueno, quiero contarles con respecto al equipo que tradujo el himno nacional, fue capacitándose, analizando, hicimos un trabajo, haciendo el trabajo de traducción junto con una lingüista, la doctora Rocío Martínez, éramos 7 personas, para ir haciendo esta traducción nos llevó mucho tiempo. Y lo que nosotros queríamos era transmitir el sentimiento del himno nacional argentino para las personas sordas, para que pudieran emocionarse al cantar el himno nacional, porque es algo patriótico. Seguimos avanzando en el trabajo de investigación y en el 2014 algunas personas estaban un poco
no estaban muy receptivas, pero lo que sí soy testigo es la emoción que tenían los niños sordos al cantar el himno nacional en lengua de señas argentina. Y cuando nosotros los convocábamos en cada acto para cantar, decían, yo quiero cantar, yo quiero cantar el himno nacional en lengua de señas. Rápidamente lo aprendieron. Por eso quiero mostrarle al doctor Sinchero que vea esto, por ejemplo. No vea a los adultos, vea a los niños y niñas sordos, que ellos pudieron en su lengua cantar el himno nacional. Usted está equivocado, doctor. Porque en 1880, antes de 1880, había educación para niños sordos, difusión de personas sordas que aprendían y se educaban hasta ese momento del 1880 donde se desterró y se eliminó la lengua de señas de la educación. Desde ese día hasta ahora son días y años de lucha, de investigaciones a nivel internacional en torno a la lengua de señas, de personas sordas, de referentes sordos activos en esta lucha. Hace 40 años que venimos luchando desde la Confederación hasta ahora, en el año 2021, luchando, y realmente fue un baldazo de agua fría las expresiones de este doctor y su prejuicio y desprecio hasta nuestro idioma. Es un volver al 1880. ¿Dónde está el doctor Sichero? Pregunto. ¿Desapareció? Ah, está con licencia de vacaciones. Él envió sus disculpas de manera en una carta resumida. Pero nosotros queremos que vuelva a hacer sus disculpas de manera pública, televisiva, como fueran las expresiones que tanto nos estigmatizaron a todos nosotros. Esta nota no tiene el mismo valor que esas expresiones realizadas en ese noticiero. Entonces le pido que por favor sus disculpas las realice de manera televisiva como la tele. Me están diciendo también que la directora de la escuela que funciona dentro del hospital no está el día de hoy, pero es una vergüenza, se han escondido. Bueno, sin palabras.